¿Qué tal, amigos? Bueno, acá estamos con el artefacto este que pudieron ver en el primer video, que lo mostré puesto en el ventilador. A este artefacto no le funcionan, no sé, creo que dos de las tres luces. Bueno, una no está, pero creo que tenía falso contacto. Cuando ponías un bipin, se apagaba. Estos artefactos, como pueden ver, son... Bueno, este está pegado. Se había recalentado tanto que se pegó. No sale. Este. Ya son lámparas. Este entra flojito. Estos artefactos, como les decía, de iluminación, son bipines de 12 volt. Funciona a 12 volt. Son de 50 watts. O sea que tienen 4 amperes y pico de corriente cuando están funcionando, ¿no? Es el producto de, si sabemos que son de 50 watts y que el producto de la tensión por la corriente es la potencia, estos 50 watts, sabemos que funciona a 12 volt. Bueno, la corriente es 50 dividido 12, me da más o menos 4,5 amperes de corriente. O sea, funciona con una corriente importante. Tienen muchos problemas de calentamiento, calientan mucho y se dañan los contactos de estos zócalos a presión, e incluso vi dañados empalmes entre el transformador y los zócalos. Bueno, acá vemos los transformadores. Vamos a limpiar un poquito esto. El problema de este artefacto es, de estos artefactos, mejor dicho, bueno, artefactos en general son los tres, respondo, ¿no? Es que si yo le quisiera poner lámparas LED de este formato, que ahora no recuerdo el nombre, de estos espadines, no hay, no hay. De 12 volt no hay, de 220 tampoco. Están las GU, las U9, que tiene otro tipo de zócalo, que acá, como se habrán dado cuenta, no entra, no hay forma de que entre. Bueno, lo que vamos a hacer es conectar con un cable de 220 y ver cuál funciona, cuál no, qué es lo que hay que arreglar. Se le había comentado a la dueña de poner un artefacto nuevo, pero no quiere, quiere arreglar este. Así que se lo vamos a arreglar. Bueno, como les dije, lo vamos a limpiar con la aspiradora. Estos artefactos están justo con el ventilador, por el movimiento de la tierra y la suciedad, juntaba mucha mugre, ¿no? Ahí va quedando, ¿eh? Miren cómo va cambiando, funcionan los transformadores. Bueno, va quedando bastante bien, ¿no? Va quedando bastante bien. Bueno, mientras tomamos un cafecito, vamos a conectar el cable este, el interlock este, que va directamente a 220, y lo vamos a conectar a los cables de entrada. Como pueden ver, son los rojos, lo indica el transformador, ¿no? Ven acá. Ahí, dice 220, si hace foco. Ahí, entrada. Ahí lo van a ver mejor. Entrada en rojo, 220. La verdad que no enfoca nada esto, ¿eh? Ahí está. 220, más o menos 10%. O sea, más o menos 22 volts. A 50 o 60 ciclos, 0,27 amperes. Ustedes vean cómo en la entrada esto consume 0,27 amperes. Y a su salida, 4 amperes y medio. A su entrada, la corriente que circula es de 0,27 amperes a 220 volts. Y a su salida 4 amperes y pico. Esto ocurre justamente porque al bajar la tensión y tener que llegar a 50 watts, tiene que subir la corriente. Recuerden que la potencia es el producto entre tensión y corriente. Bueno, ahí sacamos los capuchones de la cinta que tenía. Habían usado esta cinta que era indicativa de cable a tierra. Bueno, ahí aislamos los dos cables que conectamos al interlock con la ficha, con una cinta que tengo que es malísima, que la tengo solamente para marcar cables, pero es malísima, se despegan. ¿Vieron ahí cómo se abrió? Estaban pegados las dos caras de la cinta con pegamento y se abrió
Totalmente. Bueno, repasemos. Sabemos que entran 220 por este celeste y marrón que va a una ficha. Y estos 6 cables rojos son cada par, cada dos cables van a la entrada de un transformador. Este es un transformador 220 de corriente alterna que, como vimos, tiene un consumo de 0,27 amperes y a su salida 12 volt. 12 volt, pero puede dar mucha más corriente porque necesita prender una lámpara de 50 watts, 60 watts, dice como máximo, el convertidor electrónico. Dice que es chino-argentino, chino, por supuesto. La marca es argentina, lo fabrican en China y no importa. Otra cosa a tener en cuenta, yo cuando prenda estas lámparas producen mucho calor, entonces es muy mala idea que estén así, como están, apoyadas contra un trapo, ¿no? Tengan mucho cuidado con esto, no son como las LED, estas calientan muchísimo. Entonces lo damos vuelta y tenemos, sabemos que dos tenían lamparita. ¿Dónde está la lamparita? Por acá. Estas lamparitas en realidad les tiro otra, no habría que tocarlas con la mano, después hay que limpiarlas con un poquito de alcohol porque la grasa se filtra en el vidrio con el calor y la arruina. Bueno, como podemos ver, una anda, enseguida se calienta, una está andando. Vamos a ver las otras dos, son esta y esta. Recordemos que hay 12 volt acá, estos 12 volt no son una tensión peligrosa. Lo que sería peligroso es que falle la aislación de los cables que recién conecté con esa cinta de pésima calidad que solo lo uso para... es esta. Esta que tengo acá, solo lo uso para marcar, después uso la buena para los empalmes. La usé porque dije voy a usar esta y la verdad es malísima. Agarramos la lamparita esta y la conectamos. Si llega a prender, yo ni me acuerdo realmente si prendía o no. No podemos dejar mucho el papel porque se puede prender fuego. Ahí prendió. Ah, pero ven que tiene mal contacto. Ahí se apaga. Ahí es claro que hay, uff, terrible mal contacto. Este mal contacto arruina totalmente los conectores de esta lámpara. Porque se calientan mucho. Encima mal contacto calientan más. Y bueno, este hay que sacarlo. Bueno, este está pegado, este se pegó directamente. Ahora vamos a probar este y seguimos tomando un cafecito acá. Y este otro, como les dije, también tiene mal contacto. ¿Ven? Cuando apenas lo tocas, se apaga. Se apaga y se prende. Esto es indicativo que son los zócalos. Ya con esto sabemos que los transformadores no son. Entonces nosotros lo que tenemos que conseguir son estos zócalos de lámpara halógena de 12 volt que no son para nada comunes ya digo a esta altura. ¿Por qué? Porque tienen esos dos huequitos con tornillitos, son chiquititos porque entran acá y tienen además chicote que es el tramo de cable siliconado. Esto tiene un cable especial que es siliconado para alta temperatura, no es de PVC común, además es muy finito. Ahora se los muestro, vamos a desenchufarla. Ahí está, y vamos a dejar que se enfríe porque esto ya tomó temperaturas importantes, ¿no? Están andando un ratito, se sienta acá con la mano cerca. Estas lámparas calentaban mucho, todas las que eran halógenas. Bueno, sabemos que tenemos que sacar ambos zócalos y pasar el cablecito por acá.